AJ tuvo un evento y pues la gente le llamó muchísimo la atención el hecho de que él ya esté siendo publicado por la página de Do Mundi. ¿Y por qué llama tanto la atención? Porque esto da a entender que él es parte ya de esta empresa y por ende pronto tendremos eventos con Ed y JJ como pareja siendo parte de la misma empresa. Si esto nos tenía emocionados, cabe la pena decir que luego ellos hicieron un en vivo en donde Ned, la persona que aprovecha sus oportunidades, se pasó diciéndole a JJ que Chuchu lo extraña, que cuándo va a ir, que por qué no está ahí. Y JJ le decía, porque ustedes viven muy lejos, deberías mudarte cerca de aquí para que yo pueda visitarlo seguido. Porque andar invitándose a las casas y a vivir con ellos es algo de bros. Cabe la pena decir que no fue todo, de hecho durante el en vivo, Ned se pasó diciéndole a JJ que dónde estaba, que por qué no le contestaba los mensajes, que si estaba cerca lo iba a ir a recoger. Y pues JJ le preguntaba que si de verdad lo iba a ir a recoger, aunque al final desistió de esta idea porque decía ya es muy tarde, eran las 11 de la noche, por lo cual le decía mejor descansa, debes de estar cansado. Y ahí comenzaron a pelear divertidamente, preguntándose y cuestionándose el uno al otro por qué no habían leído los mensajes que se mandaron mutuamente, porque de esta manera ambos hubieran podido encontrarse y pues ir a comer, a charlar, a hacer el en vivo, y era algo que protestaba el uno con el otro, porque me hicieras estos hombres siempre buscando las oportunidades para echarse el agua el uno al otro. Hay que decir que aparte de estarse haciendo promesas de que se iban a leer los mensajes de Line, pues se pasaron el 90% del tiempo también diciéndose que iban a comer, que estaban extrañándose, y pues ustedes pensarán que solamente se iban a extrañar por el en vivo, pero pues no. Luego automáticamente cerraron la transmisión, pero ¿para qué? Es algo que Ned decidió pues respondernos. Él dijo, fue demasiado largo, perdón por habernos ido del en vivo, todo tiene una razón de ser. Y él publicó que hizo una llamada con JJ que duró 43 minutos, y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de Jungkook, y es que mis cielas, justamente ellos tuvieron un evento el día de hoy en donde, aparte de ver cómo John corregía a los fans, cuando vio el cartel de Jungkook, él rápidamente dijo: eso no es así, esto es Jungkook y punto. Si esto nos tenía de clowns, agárrense, porque John estaba presumiéndoles a los fans que le habían salido cuatro cartas que a nadie le han salido: la de Gem, For, Jungkook y Off, porque él el más afortunado, mientras Dung estaba respondiéndoles a los fans que si John fuera una raza de perro, definitivamente sería un chihuahua como el que tiene ahora, porque habla, habla sin parar. Algo clown sin duda fue cuando le preguntaron a Dung qué ha perdido él con el amor por John, y pues él dijo: yo he perdido dinero, pero no me arrepiento de nada. Por el lado de John, dijo que él no se arrepiente de nada. Sobre esto, cabe la pena decir que John cayó primero, y es que él estaba presumiendo a toda la gente que él tenía una photocard de Dunk y lo presumía sentado de pie. Incluso cuando se tomaron fotos, le dijo a Dunk: espérate un ratito, y solamente era con el gusto de andar poniendo su photocard ahí para que la gente la vea, porque obviamente no la iban a tener, no la iban a subastar, y nadie iba a tener esa photocard como la que tiene John. Él se la pasó ahí presumiéndolo hasta el final del evento, donde se tomaron fotos y pues agradecieron muchísimo la participación de los fans, así que siempre juntos, nunca injuntos. Ahora hablemos de Tom Daley, quien se ha hecho viral durante los Juegos Olímpicos, no solamente por su afición a tejer mientras espera competir, sino también el día de hoy al ser enaltecido por la página oficial de los Juegos Olímpicos por su increíble familia, quienes fueron a apoyarlo en estas competencias. Y es que Tom Daley y su marido, el ganador del Oscar Lance Black, han mantenido 7 años de amor en matrimonio, de los cuales decidieron retirarse del mundo del deporte y el espectáculo para centrar su vida en su matrimonio y posteriormente la crianza de sus dos hijos. Sin embargo, hoy se enaltece a esta pareja al ver a Daley hacer su regreso en los Juegos Olímpicos victoriosamente, llevándose a casa la medalla de plata, mientras él era animado por su esposo y sus hijos, algo que se hizo viral puesto que sus hijos llevaban una camiseta con el lema "Ese es mi papá".
Cabe la pena decir que su regreso al deporte no fue algo que él quiera por voluntad propia, sino más bien por el deseo de su hijo mayor de verlo competir en las Olimpiadas. Daley manifestó que su principal retribución en esta competencia es haber estado con su esposo y sus hijos mostrando su habilidad de buceo. Además de llevarse a casa la medalla del color favorito de su hijo, puesto que Daley ha ganado todo ya en cuanto a las competencias en Olimpiadas. Durante todos estos años él ha ganado muchas medallas, por lo cual Daley y Blanc se han convertido en una de las parejas precursoras y conmemorativas de la comunidad LGBT de Reino Unido y quienes se han mantenido en el ojo público específicamente en las Olimpiadas del 2024, pero que mantienen una vida privada desde que se casaron en 2017, así que les informaremos todo acerca de esta hermosa familia. Ahora vamos a hablar de John, y es que Michelas, como les dije, él tuvo un evento donde apareció junto a Lai, su ex pareja del 2020, y pues sobre sus futuros proyectos se le preguntó, algo por lo que él dijo que se siente súper feliz porque finalmente pudo develar el nombre de su primera serie. Él dijo que existen dos series más, las cuales se van a emitir el próximo año. Sobre cuándo comenzará el rodaje con su nueva pareja, él dijo que seguramente comience de 2 a 3 meses. Sobre la relación con su nueva pareja en pantalla, él dijo que en realidad no tiene ningún concepto ni bueno ni malo, específicamente porque solo se han reunido algunas veces, simplemente son pareja de trabajo, y por lo cual dijo que tiene que conocerlo más, ambos están en ese proceso, por lo cual él siente que no puede dar una definición de su nueva pareja porque realmente se están conociendo en este momento. Él dijo que se siente súper feliz de volver otra vez a la industria del BL tras 2 años de estar ausente. Él dijo que siente que les debe muchísimo a los fans y sobre todo al menos tiene algo que mostrarles para el 2025. Por encima de sus declaraciones, quiero decirles que durante esta misma intervención la gente le fue a preguntar acerca de su novio, sí, mis cielas, porque John, la persona más presta y dispuesta cuando se trata de Ton, y básicamente le preguntaron si él sabe el número favorito de Ton, y pues John decía que él sabe que el número 2 no le gusta a Ton. Dijo que no le gusta ese número porque él es el número 1 en absolutamente todo lo que hace, por lo cual él dijo relativamente su número favorito es el número 1 y punto. Sobre sus declaraciones la gente aseveró que era verdad porque le habían preguntado previamente a Ton sobre esto, y Ton dijo que a él no le gusta el número 2, solamente le gusta el número 1, demostrando el conocimiento que tiene John acerca de su novia, así que siempre juntos, nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de Century of Love, y es que mis cielas, de esta serie que nos tiene en ascuas a Raimundo y todo el mundo, pues quiero decirles que a los chicos, a Dao y a Rod, se les hizo una entrevista sobre sus trabajos, y básicamente se le preguntó a Dao qué dificultades tuvo durante el rodaje de esta serie. Y él dijo que realmente tuvo muchos problemas. Él dijo que fue un desgaste tanto físico como mental por el carácter que tenía San. Y él realmente le dijo a Rod que al final quería retirarse del proyecto porque estaba desgastado mentalmente, no sabía cómo lidiar con los sentimientos y sobre todo se sentía cansado y abrumado por todo lo que estaba pasando. Él dijo que llegó un momento en el que pensó retirarse ya de la industria porque sentía que estaba dándolo todo. Y sí, él dijo que realmente un gran apoyo fue el director de este proyecto, y otro apoyo fue a Broad porque no le permitió retirarse de ninguna manera por encima de las molestias que esto causaba. Él dijo que fue un desgaste muy fuerte. ¿Y por qué fue el desgaste? Específicamente porque en esta serie tanto Dao y Broad tienen muchos conflictos en cuanto a lo sentimental, y pues Dao no está enseñado a pelearse con él, y obviamente fue un desgaste muy fuerte en cuanto a lo emocional. Sobre la relación que tienen Dao y Broad, cabe la pena decir que Broad mencionó que su relación es algo único entre los dos. Él dijo que es una relación en donde se sienten cómodos, sienten que se conocen perfectamente el uno al otro, pero es una relación que no comparten con los demás. ¿Y cuán fuerte puede ser esta relación? Lo suficiente para escuchar a Broad decir que él quiere hacer muchas otras cosas más por primera vez junto a Dao y con nadie más. Por lo cual Dao dijo que aparte de hacer las cosas por primera vez junto a Broad, él también quiere hacer cosas por segunda vez junto a él y nadie más. Sobre esta linda relación,
ocasión le preguntaron a Broad si realmente consideraría casarse con Dao si lo viera en ese tipo de problemática que lo vemos en la serie, pues Broad dijo que realmente ni siquiera tienen que preguntarle, porque si la vida de Dao dependiera de él, él absolutamente sin chistar se fuera a casar con él, e incluso aunque Dao no quisiera casarse con Broad, Broad mencionó que por su parte ya hubiera registrado el matrimonio porque él no permitiría que le pase absolutamente a Dao nada, cosas que nos dejan muy claro la linda relación que tienen ambos y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de Dai Shun, y es que aparte de ver cómo Jun Seon miraba el capítulo final de The Boyfriend, pues la gente quedó atónita y estupefacta con el endgame que vimos entre Kazuto y Alan y Dai Shun, siendo Dai Shun objeto de debate. Y es que en el capítulo final hubo un gran disgusto por parte de la mayoría de gente respecto a la inédita confesión de amor por parte de Iku hacia Dai, aunque a su vez enalteció la actitud de Dai por defender su relación con Shun por encima de esta situación. Y sí, ante la emisión de este capítulo, los fans comenzaron a recalcar que por el lado de Iku era obvio que a él le gustaba Dai desde el principio y no Kazuto. Muchos vieron su actitud inapropiada al declararse en medio de la pelea entre Dai y Shun, catalogando su accionar como una deslealtad ante los dos. Y sí, ustedes se preguntarán por qué salió todo este tema a colación, fue básicamente porque los fans se dieron cuenta de que Dai y Shun, cuando abrieron sus cuentas, siguieron a todos los participantes a excepción de Iku, y algo que ha fortalecido los rumores constantes de que Dai y Shun siguen juntos tras un año de haberse grabado este programa, siendo que la apertura de sus cuentas fue este año. Además de esto, tanto Dai como Shun el día de hoy actualizaron sus cuentas, y pues por el lado de Shun fue asediado por la gente preguntándole y exigiéndole que ponga fotos en pareja con Dai. Sabemos que esto es algo imposible que los chicos hagan en este momento, porque ellos el 3 de agosto se van a reunir, los 9 participantes se van a reencontrar en un episodio especial para la plataforma, en donde van a responder qué pasó después del programa y qué pasó con las relaciones que se formaron. Aún así, la gente ha encontrado curioso el hecho de que Dai y Shun llevan accesorios de pareja o ropa compartida, siendo esta última la señal de amor que tanto Shun mencionó en el episodio final. Cosas que el 3 de agosto responderemos, pero sin duda nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Fierce, y es que a todo el mundo nos cayó como un balde de agua la notificación por parte de su empresa mencionando la terminación de contrato tanto con Fierce como con Top Tap. Ambos ya terminaron sus labores con esta compañía, por lo cual se les desea lo mejor, y pues de ahora en adelante son artistas independientes. Esto llama la atención enmarcado en que a Fierce durante todas las semanas, durante todos estos meses, se lo ha visto involucrado con GMMTV, y llama mucho más la atención el hecho de que tanto Fierce como Mai de Angelo estén juntos sin ningún tipo de razón. De hecho, Fierce está de vacaciones, y miren ustedes, él no está solo, se fue de vacaciones con Mai de Angelo, algo que resulta súper curioso, enmarcado en el hecho de que Mai de Angelo es una figura extremadamente privada, y pues llamó mucho más la atención la relación de Mai y Fierce desde un tiempo para acá, exclusivamente desde el cumpleaños del hijo en la vida real de Mai de Angelo, porque él jamás ha llevado a ninguna novia a ningún festejo de Maxwell, por lo cual la gente comenzó a especular que quizá algo esté pasando entre ellos dos en la vida real, por lo cual la gente se pregunta sobre esta relación, sobre el futuro de Fierce en su carrera, pero son cosas que solamente el tiempo deberá, así que sin duda nosotros les informaremos todo al respecto.